Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar gracias por acudir a la delegación de Gobierno en Valladolid y en segundo lugar agradecer a la ministra de Industria, a la ministra de Ciencia, el haber decidido traer la mesa por la automoción aquí a Valladolid y por supuesto muchísimas gracias al presidente de la Junta de Castilla y León que nos acompaña aquí también para formar parte de esta mesa de la automoción. Yo creo que es un día, una noticia magnífica que esta mesa se celebre en Valladolid, una ciudad en Castilla y León, una comunidad autónoma muy vinculadas al sector de la automoción y por tanto va a ser una jornada yo creo que muy interesante, muy fructífera y además para tratar un tema que es claramente de actualidad como es el PERTE del vehículo eléctrico en el que este país y esta comunidad autónoma sin duda se juegan mucho, no solo los grandes fabricantes sino el sector de industria auxiliar que también en esta comunidad autónoma tiene un peso muy, muy importante. Yo no les quito más tiempo, presidente de la Junta, cuando quieras, por favor. No nos podemos. Vamos al interior. Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer la amable invitación de las dos ministras, la ministra de Industria, paisana de Medina del Campo, la ministra de Ciencia y, por supuesto, al anfitrión, al delegado de Gobierno. También agradecer la presencia aquí de los consejeros de la Junta de Castilla y León, la consejera de Empleo, el consejero de Economía y Hacienda. Y daros las gracias por reunir a la mesa de automoción en Valladolid. Si no fui el primero, probablemente fui de los primeros en solicitar en esas continuas conferencias de presidentes la constitución de una mesa de automoción y por tanto, quiero agradecer, querida ministra, que se constituyera esta mesa y que se celebre ahora en nuestra tierra, en Castilla y León. Yo creo que es conocido por parte de todos la apuesta que tiene la Junta de Castilla y León por un sector tan importante en nuestra tierra, por un sector estratégico en Castilla y León, pero es un sector estratégico para España. Creo que eso coincidimos todos los que estamos aquí, hemos hablado en muchas ocasiones, pero quiero dar algún dato. Somos la comunidad autónoma con mayor capacidad de producción y donde además la producción de automoción representa el 25% del Producto Interior Bruto del sector industrial. Quiero trasladar el apoyo del Gobierno, a mi Gobierno, el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España, en el impulso que está haciendo en el desarrollo de los ERTE. Y desde luego la apuesta que hace por el plan de recuperación en el sector de automoción. También quiero trasladar, que es lógico y razonable, que vamos a ser especialmente vigilantes en tres aspectos. Sé que van por un camino en el que coincidimos, pero el primero de ellos, el sector requiere de una transición, pero nosotros entendemos que la transición tiene que ser razonable, tiene que ser tranquila y, sobre todo, asumible por el mercado hasta llegar a la movilidad eléctrica del 100%. Por eso hemos solicitado, y creo que ahí es la idea en la que se está trabajando, así se me ha trasladado, que el PERTE se extienda a proyectos de tecnologías híbridas y electrificadas. En segundo lugar, que se facilite a las empresas del sector el acceso al plan de recuperación, más allá de tramitaciones que a veces son excesivamente complejas, que se apueste por la simplificación administrativa. Y en tercer lugar, lo que quiero es insistir en una idea en la que hemos hecho hincapié y yo creo que coincidimos también todos. La mesa de automoción tiene que llegar a acuerdos, no solo explicar las ideas de cada administración, sino que seamos capaces de abordar todo tipo de aspectos. Es fundamental que las administraciones apoyemos los planes, las iniciativas del sector. Entendemos que nuestra visión como administración pública debe contribuir a los objetivos que tiene el propio sector. Creo que con los planes industriales el sector en el próximo curso en Castilla y León, desde luego, aspiramos a convertirnos en líderes de vehículos electrificados y desde luego este PERTE puede ser una apuesta tecnológica decisiva para ello.
Por mi parte, muchas gracias y no sé, a la ministra de Ciencia le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludaros a todos y a todas. Es mi primera salida de Madrid, del Ministerio, mi primera salida y visita al territorio. Por eso, para mí es muy especial venir, además, de la mano de mi compañera, la ministra Maroto, a presentar en esta mesa de la automoción el primer PERTE, el primer plan estratégico que ha aprobado el Gobierno de España dentro del plan de recuperación, de transformación y de resiliencia que ha presentado nuestro país y que ha sido aprobado por la Comisión Europea. Fijaros, lo lleva el título, ¿no? El plan es el de la recuperación económica de todos los sectores productivos de la economía de un país que ha sufrido mucho en la pandemia, pero también de la transformación. Por tanto, no queremos volver a las economías ni al mercado que teníamos prepandemia, sino que es necesaria esa transformación hacia ese país que nos convierta también en una economía más resiliente, un país, una España más verde, más inclusiva, más igualitaria y también más digital. En ese sentido, desde el Ministerio de Ciencia y de Innovación, siempre introducimos la componente científico-tecnológica que da soporte al desarrollo de las nuevas tecnologías que son necesarias precisamente para esa transformación del mercado. Es cierto que los retos del futuro los conocemos. En gran parte el Ministerio de Ciencia e Innovación lo que tiene que hacer es prever las necesidades de la sociedad y de las economías del futuro, identificar qué tecnologías pueden ser las necesarias precisamente para cubrir esas necesidades y apoyar su desarrollo. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, poner sobre la mesa el dinero y la financiación necesarias para acompañar en esa transformación a los sectores productivos, en este caso el sector de la automoción, que como bien se ha dicho y bien repetiremos durante toda la tarde, es un sector clave para nuestro país. Por tanto, el Ministerio de Ciencia y Innovación, con sus convocatorias públicas de ayudas dirigidas precisamente a la industria, dirigidas al desarrollo de las tecnologías que harán posible que España no sea solo consumidor de esos productos de mercado que van a existir, porque son ya forman parte de la agenda de todos los países y del presente, sino que vamos a ser también productores a través de la I+D que generemos nosotros en nuestro país y que también haremos esa contribución de inteligencia y de desarrollo tecnológico desde nuestro país al mundo, ¿no? El objetivo es global. Y nosotros queremos también estar en esa lucha global por la ciencia, la innovación y el desarrollo de tecnología. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y yo encantada de volver a mi tierra y además acompañada de la ministra de Ciencia e Innovación, que como bien ha señalado, desarrolla una parte muy importante del proyecto estratégico del PERTE de vehículo eléctrico y conectado. Hoy es un día importante porque convocamos la mesa de automoción, una mesa que, como sabéis, está constituida no solo por varios ministerios del Gobierno de España, porque el sector de automoción es un sector muy transversal que incide no solo en el Ministerio de Industria, sino también en otros ministerios que son claves para abordar su recuperación, como son el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero también el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Decía que hoy es un día importante porque hace poco más de un año constituíamos la mesa de automoción, lo hicimos en Aragón, una región también muy importante desde el punto de vista del sector automovilístico, y lo hacíamos para abordar lo que en aquel momento era nuestra preocupación, que era el impacto que la pandemia estaba teniendo en la industria automovilística española. Presentábamos en esa mesa un plan de apoyo, un plan de choque a toda la cadena de valor del sector de automoción que nos ha llevado a minimizar el impacto que, como decía, la pandemia ha tenido no solo en la fabricación de coches, sino también en la demanda. Y hoy, en cambio, convocamos la mesa para hablar de futuro,
para hablar de cómo España puede convertirse en un líder, en el ámbito de la electromovilidad y convertir, como decía, España en un hub europeo de electromovilidad. Para eso hemos convocado la mesa, no solo para presentar el PERTE de vehículo eléctrico y conectado, sino también para poder compartir ese futuro que sin duda esperemos sea prometedor, porque sin duda contamos con los instrumentos. El plan de recuperación incorpora estos proyectos estratégicos con una visión de futuro y, como decía la ministra de Ciencia, el primer PERTE que ha aprobado el Gobierno de España se centra en esa transición necesaria que está abordando la industria de la automoción y donde, sin duda, no solo el Gobierno de España, sino toda la cadena de valor del sector queremos apostar para hacer una transformación, como decía el presidente de la comunidad, ordenada, pero también ambiciosa, porque tenemos los recursos, porque tenemos a los actores y, sin duda, tenemos la ambición para hacerlo. ¿Y qué mejor manera de convocar la mesa de la automoción en Valladolid, en Castilla y León? Se ha dicho, cuenta sin duda esta región con un importante ecosistema de agentes en torno a la industria automovilística, con presencia de 3 fabricantes en esta región, Renault, el grupo Fiat Iveco, pero también Nissan en Ávila, pero sin duda con una red de proveedores y componentes que le da al ecosistema una fortaleza. Por eso, hoy cuando hablemos del PERTE de vehículo eléctrico y conectado en esta mesa, pensemos también en cuáles son las oportunidades que, sin duda, para esta región, para Castilla y León, va a tener este PERTE, teniendo en cuenta, además, que, como sabéis, recientemente Renault hizo importantes anuncios de inversiones en las 2 plantas de Valladolid y Palencia, pero también en la planta de motores, que suponen no solo mantener la carga de trabajo, sino también un futuro prometedor. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad para el conjunto de la industria automovilística española, pero si cabe, para la industria automovilística de Castilla y León, para aprovechar estos recursos y hacer esa transformación que ya está reclamando la sociedad, porque nos reclama, sin duda, una movilidad más sostenible, pero también teniendo en cuenta cuál es la transición en la que tenemos que desarrollar. Como sabéis, el PERTE va a permitir movilizar 4.300 millones de inversión pública, con un efecto tractor en el sector privado de más de 19.000 millones de euros, lo que da idea de la envergadura de un proyecto tractor para este país, que sitúa de nuevo a la industria de la automoción en el centro, en el protagonista de la movilidad del futuro. Como decía, para mí es una satisfacción poder hoy convocar la mesa de automoción en la que considero mi ciudad, pensar en el futuro de la industria automovilística española y Castilla y León con unas miras de liderazgo, y yo creo que hoy estamos ante el principio, sin duda, de ese plan de recuperación que no solo va a crear empleo y riqueza, sino, como decía la ministra de Ciencia, cohesión territorial, porque también esas palabras son importantes para abordar la recuperación. Tiene que ser inclusiva y la industria automovilística tiene ese efecto tractor que nos va a permitir no solo, como decía, mantener las cargas de trabajo de nuestras plantas, crear riqueza en torno a nuestro territorio, sino también tener esas nuevas oportunidades para que los jóvenes que sufren altas tasas de paro encuentren en esta industria un futuro prometedor donde desarrollar su proyecto de vida. Por lo tanto, hablamos de recuperación, hablamos de liderazgo y hablamos de un sector donde España puede ser líder, y sin duda con este proyecto estratégico sentamos las bases para liderar la movilidad del futuro, y qué mejor manera de hacerlo que sobre la base de la electrificación, que no solo es presente sino futuro. Muchísimas gracias. Quedamos a la espera de vuestras preguntas y… Bueno, están incorporadas en el proyecto tractor, en la propia memoria explicativa, y simplemente pongo 2 ejemplos. El programa MOVES 3, que como sabéis lo que hace es financiar la compra de vehículos, incorpora no solo el eléctrico puro, sino también la hibridación, el híbrido y el híbrido enchufable, y todo lo que es el despliegue de la infraestructura necesaria para generar confianza. Otro ejemplo es el plan tecnológico del vehículo sostenible que va a presentar la ministra de Ciencia, donde, como bien decía ella, se anticipa
y lo que incorpora son nuevas tecnologías en el ámbito de la hibridación, que sin duda suponen esa transición ordenada en la que el Gobierno también está apostando hasta que llegue efectivamente a nuestras fábricas el vehículo eléctrico puro. Como decía, dos ejemplos de que están incorporadas todo lo que es la electrificación, todas las tecnologías de hibridación en el PERTE, como no puede ser de otra manera, porque hablamos de liderar el futuro, pero el futuro pasa claramente por una etapa de transición aprovechando la hibridación y teniendo en cuenta que algunos fabricantes, como es el caso de esta región de Renault, va a hacer esa transición primero a través de los híbridos. Ya contamos con plataformas de hibridación tanto en la planta de Valladolid como en la planta de Palencia, pero también apostando en el futuro por el vehículo eléctrico si queremos realmente cumplir los retos de la neutralidad climática a la que nos hemos asumido estando dentro de la Comisión en el año 2050. Como saben ustedes, para las ministras, me he reunido esta mañana con todas las fuerzas políticas representadas en arco parlamentario para recoger el sentir de cara a la preparación de la conferencia de presidentes que vamos a tener el próximo viernes. Quiero agradecer al Gobierno de España y a su presidente que acogiera favorablemente la invitación que le hice hace un año. Creo que el planteamiento es que todos sumamos para aprovechar al máximo los fondos europeos, que es un objetivo que compartimos todas las fuerzas políticas, que lo que tenemos como objetivo principal es que sirvan para construir este país, para apostar, para proyectar al futuro, pero sobre todo, como se ha dicho ya aquí, que sea una apuesta que se haga con equilibrio y, desde luego, con la cohesión territorial, que haya oportunidades para todo el mundo, ¿no? Y, sobre todo, en especial, el reto de la España despoblada, de la España interior. Hemos explicado todos los pasos que hemos ido dando a lo largo de estos últimos meses. También hemos quedado en constituir un grupo de trabajo por parte de todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Y en la primera semana de septiembre, en los primeros últimos días de agosto, primeros días de septiembre, vamos a tener esa primera reunión del grupo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que esos fondos puedan llegar a todos los rincones, que pueda ser una apuesta de futuro para construir una apuesta clara de nuestra tierra, de Castilla y León, dentro del proyecto de España. Mañana saben que vamos a seguir nuestro proceso de diálogo, con el diálogo social, con las organizaciones agrarias, con la Federación de Municipios y Provincias, y bueno, pues vamos a intentar llegar a una postura lo más conjunta de comunidad de cara a esa conferencia de presidentes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a esta reunión van a ir todas, o casi todas. De las que no vienen, no me consta que haya hecho declaraciones, pero creo que iban por otro lado su intervención. Mire, creo que todos en este país tenemos que aprender a negociar, a dialogar, a consensuar y a acordar. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el último año y medio en la celebración de las conferencias de presidentes. Hay que reconocérselo al presidente del Gobierno y al Gobierno de España. También hay que reconocérselo a los presidentes de las comunidades autonómicas y a los gobiernos autonómicos. Dicho esto, creo que sí que es bueno que en aquellos ministerios donde hay una experiencia consolidada de décadas, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, hay un diálogo fluido y fructífero de trabajo consolidado. Y yo creo que lo que tenemos que hacer de cara al futuro es ser capaces a que las conferencias de presidentes, antes y después, haya un trabajo
donde los distintos gobiernos autonómicos con el Gobierno de España y especialmente los ministerios con las distintas consejerías involucradas, pues vayamos trabajando. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho todos durante esta pandemia tiene que servir para ir avanzando en esos pasos de cogobernanza, ¿no? Una cogobernanza real donde todos seamos capaces de llegar a un punto de equilibrio y de acuerdo. Y esa es la posición que yo defiendo como presidente de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues justo te lo agradezco menos la pregunta porque vamos a tener una reunión de trabajo justo cuando acabe la mesa de automoción, las dos administraciones. Sabéis que el Gobierno de España, siempre que hay un expediente de regulación de empleo, actúa, se pone a trabajar, por supuesto, con los responsables de la comunidad autónoma, donde esa mala noticia se produce, pero también buscando el diálogo con la empresa y con los trabajadores. Esto ya se ha hecho. Mi equipo, el director general de Industria, ha tenido ya esas primeras conversaciones de trabajo y ahora nos toca, bueno, pues tanto a el consejero de Economía como a mí, valorar el punto y la situación de la empresa para tomar medidas, y estaremos en condiciones de darles detalles pues después de la reunión que se concretará, estoy segura, en una posición común de defensa de los puestos de trabajo, como lo hicimos, como saben, hace pocos años en Vestas, que bueno, las dos administraciones trabajamos juntas en una solución, o también en el caso de Isoguad de Medina del Campo. Por lo tanto, creo que, y en eso el presidente de la Junta daba fe, que hay que remar juntos, tanto cuando tenemos que afrontar situaciones complejas como es este ERE, como cuando tenemos que abordar la recuperación de la economía española después de una pandemia donde sin duda el esfuerzo de todos hace que seamos más fuertes. Yo quiero decir que de cara a la conferencia de presidentes se prepara mucho la reunión, sobre todo en las conferencias sectoriales. Yo mañana celebro la conferencia sectorial de turismo por la mañana y la de comercio por la tarde. Van a ir importantes acuerdos que luego se van a recoger en esa conferencia de presidentes, donde sabéis que se va a abordar muchas medidas, 130 medidas para abordar el reto demográfico. Ya estamos en una comunidad autónoma que sufre, que llevamos sufriendo durante décadas la pérdida de población como consecuencia de a veces la falta de oportunidades. Esto el Gobierno lo tiene como una prioridad. Cuando hablamos del plan de recuperación, decía que no solo abordamos la transición ecológica y digital, sino también esa cohesión social y territorial que tiene que estar en el centro de la recuperación, y mañana llegaremos a importantes acuerdos en el ámbito del turismo con un proyecto tractor de más de 1.900 millones de euros para invertir en los destinos con un importante peso también en el reto demográfico. Y también en el caso del comercio tenemos una línea específica para el comercio rural, porque nuestros pueblos, cuando se quedan sin esas tiendas, pierden también una parte de la identidad, y por lo tanto, como digo, desde luego desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de las conferencias sectoriales acordamos, negociamos, llegamos a importantes acuerdos para hablar del futuro, de lo que hoy queremos hacer, de esa España verde, de esa España digital, pero sin duda generando una sociedad más inclusiva, también desde el punto de vista de la igualdad, donde claramente hay un papel muy importante, la igualdad de género en todo el plan de recuperación, y creo que deberíamos tener una sola voz todas las administraciones para afrontar el futuro con ilusión, con esperanza, y sobre todo ser capaces de movilizar los 140.000 millones de euros que hemos recibido de la Unión Europea, que sin duda van a ser muy bien referenciados por parte de todo el sector privado, que necesita de ese apoyo y que se necesita de buenos proyectos para poder generar esa España sin duda de las oportunidades. De eso es de lo que hablamos ahora mismo en la mesa de automoción, como hablamos cada día, cada semana en las reuniones de trabajo con todos nuestros interlocutores, porque sin duda la recuperación es hoy la prioridad y lo tenemos que hacer todos juntos. Bueno, sabéis que las restricciones se deben fundamentalmente al aumento de la incidencia acumulada, por eso tenemos que abordar
ese problema y estamos haciéndolo con las comunidades autónomas en esa cogobernanza de la que nos hemos dotado en el Consejo Interterritorial, preocupados y ocupados, pero también nos hemos dotado de instrumentos de seguridad, del certificado digital para podernos mover con seguridad dentro del espacio Schengen o de los protocolos que tenemos en toda la cadena de valor del sector turístico. Por lo tanto, si nos protegemos, si utilizamos las mascarillas en los lugares donde todavía son obligatorias y evitamos efectivamente el contacto en espacios donde puede haber un problema en ese contacto público, España es un país seguro. Esperemos muy pronto bajar esa curva porque, como saben, la vacunación va muy bien. De hecho, hoy vamos a superar, creo que son los 26 millones de personas con una doble, con dos pautas, el 55% de la población, y por lo tanto yo creo que estamos en la senda no solo de garantizar que somos un espacio seguro, sino también somos en este momento uno de los países que tiene mayores tasas de vacunación y además con un índice de rechazo muy bajo. Yo acabo de llegar de Estados Unidos y admiraban cómo en España todo el mundo se quiere vacunar, porque en Estados Unidos ahora mismo tienen un problema en un grupo de población importante que están rechazando la vacuna. Creo que la recuperación viene de la mano de la vacunación, que seguimos estando claramente conviviendo con el virus y por lo tanto nos tenemos que proteger, pero de cara al turismo y a la temporada turística no tenemos que generar alarma, sabemos cómo protegernos. Este año además afrontamos la campaña de turismo pues con más esperanza porque gran parte de la población está vacunada y por lo tanto bueno, esperemos muy pronto bajar esos índices de incidencia, que se tengan en cuenta, como estamos diciendo, otros datos, no solo la incidencia acumulada, sino también la situación de nuestro sector sanitario, que está bueno, pues un poquito más con más problemas como consecuencia de ese aumento, y prudencia. Creo que si somos prudentes vamos a poder disfrutar de unas merecidas vacaciones y muy pronto, a medida que avanza la vacunación, bueno, pues tener también esa tranquilidad de dejar atrás la pandemia y abordar pues ya definitivamente la recuperación de nuestra economía con un plan que es un proyecto país en el que estamos ahora mismo muy ilusionados desde el Gobierno y que desde luego estamos tratando de que toda la sociedad en su conjunto y todo el sector empresariales, administraciones, hagan también de este plan un plan tractor para, como digo, dejar atrás la pandemia y empezar a hablar de la recuperación y de sentar las bases de un cambio de modelo productivo, de esa transformación necesaria para no solo ser más resilientes, sino también dar respuesta a los grandes retos que tenemos, como son el cambio climático o la digitalización. Gracias.